Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de los tomos de manga. Son el tomo número 11 y el número 12 de Death Note de Sugumi Obata y Takeshi Obata, de Norma Editorial. No os voy a leer la sinopsis porque si no os desvelaría, pero sí que os voy a decir que es el final final, que se pone todas las cartas sobre la mesa y se descubre realmente todo. Veremos un final que yo no me esperaba para nada, sinceramente, pero con un final muy sorprendente, para nada lógico. Bueno, como ha sido realmente toda la saga, perdonad que no os hable mucho, pero es que si no os haría spoilers y no sé si lo vais a leer o no. Pero bueno, ya os digo, tiene un final muy trepidante, donde se desarrolla todo bastante rápido, por lo menos a mi modo de ver, ya que en el tomo número 11 se deja abierto todo para el final, para que se resuelva en el final. Y a mí en el 12 se resuelve todo un poquito demasiado rápido y deja el final del todo un poquito raro, por así decirlo. Ya que lo deja abierto, pero con un mensaje un poco raro, la verdad. A mí es una saga que, no obstante, me ha gustado, pero sí que le hubiera dado al final otro tomo más para solucionar un poquito más las cosas. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.